Si habéis instalado Windows en vuestro ordenador Mac mediante Bootcamp y os aparece una pantalla negro, lo que tenéis que hacer es reiniciar el ordenador. Seguramente lo tengáis que hacer con el reinicio forzoso, que consiste en mantener pulsada la tecla de apagado del equipo durante unos segundos y luego, bueno, pues encender el equipo normalmente. Vamos a mantener pulsada la tecla Alt, como veis, en el momento que hemos escuchado el sonido. Y bueno, pues este es uno de los errores más típicos que se suelen producir cuando estamos instalando Windows. Y como veis, bueno, pues ejecutará directamente con la partición de Windows o con el pendrive. Si tenéis ya instalado Windows y ejecutáis desde este pendrive, lo que va a hacer es volver a iniciar la instalación. Pero si ya está instalado, os va a salir una pantalla negra y de ahí no va a pasar. Por lo tanto, lo que tenéis que hacer es cambiar esto, como veis, con las teclas y iréis a Windows. Pulsáis sobre Enter. Y ahora lo que va a hacer es acceder a la instalación que tengáis hecha de Windows y bueno, pues ya podéis proceder a instalar, bueno, pues todos los softwares de componentes y el resto de configuración del sistema. Si os ha gustado el vídeo, os animamos a dar like, ya que nos ayuda bastante para continuar subiendo contenido al canal. Si queréis estar al tanto de todas las novedades de Hablando de Manzanas, os invitamos a visitar la página web hablandodemanzanas.com. Y si no lo habéis hecho ya, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta pronto.